Yo soy Balam. Nuevamente me encuentro con ustedes y en esta ocasión les voy a mostrar a ustedes el Museo de los Duendes. Museo de los Duendes en Huasca de Ocampo, Hidalgo. ¿Sí? Aquí se encuentra el guía y nos va a decir qué quiere decir Huasca. ¿Qué quiere decir Huasca? La palabra Huasca proviene del náhuatl Huascasoloyam, que significa... A ver, ¿qué? ¿Huasca? Huascasoloyam. Huascasoloyam es náhuatl, es Huascasoloyam. ¿Y qué significa? Lugar de aves. ¿Lugar de aves? Lugar de aves, ríos, lagos. Ríos, lagos. Y abundante vegetación. Y abundante vegetación. Fíjense nada más qué hermoso significado tiene Huasca. Muy bien, nos encontramos entonces en el Museo de los Duendes. Anteriormente ya habíamos estado aquí, pero yo no pude subir esta información a mi Face ni a YouTube porque en esta ocasión, pues por problemas técnicos que yo no conozco bien estas cosas, no salió el audio, entonces pues me quedé con el video. Entonces, ahora sí, vamos a mostrarles a ustedes el Museo de los Duendes. Voy a ir haciendo cortes de tal manera que pueda irles yo mostrando poco a poco qué es lo que encontramos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces empezamos esta aventura en Huasca de Ocampo. El día... 24. ¿Cómo 24? El sábado fue 24, hombre. 26 de febrero del 2018. Lo que pasa es que el cuate todavía está mareado, pero no importa. ¿Cómo te llamas? Héctor Sosa. Héctor Sosa, muy bien, Héctor. Muy bien, pues entonces ahora voy a dejarme ver yo. Ya no me voy a ver tanto. Y entonces les voy a ir mostrando este lugar tan apacible, tan hermoso, tan mágico, porque es muy mágico, ¿sí? El compañero Sosa nos va a dar su versión, posteriormente yo les voy a dar mi versión, ¿verdad? Ya que mi convivencia con los duendes ha sido grande, ¿verdad? Y entonces yo también les voy a contar un poquito acerca de esos amiguitos, ¿verdad? Amiguitos que aún estando en el mismo lugar, la gente generalmente no los ve porque ellos se encuentran en otra dimensión y al encontrarse en otra dimensión, pues generalmente los que tienen la posibilidad de verlos son las gentes muy limpias, las gentes muy puras o los niños, generalmente los niños que tienen menos de 5 años. Ellos son los que generalmente ven los duendes, ¿sí? Entonces, ustedes van a escuchar del joven Sosa lo que él nos tiene preparado el día de hoy. ¿Sí? Y yo les voy a ir mostrando las imágenes de este hermoso lugar. Entonces, obviamente les voy a invitar y les voy a decir dónde se encuentra para que ustedes vengan también, ¿verdad? Entonces, ya voy a dejar de hablar tantito para empezar la explicación, ¿de acuerdo? Amigos, vamos a darle, ¿eh? Muy bien, voy a apagar tantito esto porque vamos a cambiar aquí la cámara. Donde se inicia nuestro recorrido. Esta es la entrada al Museo de los Duendes. Y aquí tenemos estos pequeñitos, ¿verdad? Que están para recibirnos. Hola, ¿cómo se encuentran? Hola. Se están echando una pestañita con toda seguridad, ¿sí? Ya que hoy es lunes y bueno, pues dicen que a veces los lunes ni las gallinas ponen. Pues estos cuates parece que se encuentran medios adormilados. Y ahí los vamos a dejar en paz. Muy bien, esta es la entrada al museo. Y aquí nos encontramos diferentes figuras de estos amiguitos. ¿Sí? De estos amiguitos. Aquí pueden ver un zapatito. ¿Sí? Aquí en este jardincito se encuentran diferentes objetos, ¿verdad? Que generalmente forman parte del mundo de los duendes, de estos nuestros amiguitos. Aquí hay un duendecito echándose un descansito, ¿verdad? Acá hay otro, ¿sí? Aquí hay una cabañita chiquita. Aquí hay una cabañita chiquita y si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos elfos. Estos son elfos, ¿sí?
Quizá algunos de ustedes preguntarán, ¿y por qué quiere decir elfos? ¿Y por qué en otra parte les dicen gnomos? ¿Y por qué en otra parte les dicen duendes? ¿Y por qué en otra parte también existen los chaneques? ¿Sí? ¿Y por qué en otra parte hay aluches? ¿Sí? ¿Verdad, Héctor? Sí. ¿Te han preguntado eso? Sí. ¿Te preguntan eso? Sí. ¿Qué te dicen? Claro, porque son nombres regionales, ¿verdad? Sí, dependiendo del lugar de origen. Exactamente, exactamente. Ya ven cómo Héctor sí sabe, ¿eh? No nada más aquí lo tienen de adorno, ¿eh? Héctor sí sabe. Ahorita les voy a presentar a Héctor, ¿eh? Esta es otra parte del museo de los duendes, ¿sí? Y aquí tenemos una cortina. Es una cortina preciosa de hongo bolita. Este es el hongo bolita. El hongo bolita, para quienes no lo saben, en el norte se le llama pastle. También se le ha dado en llamársele heno, ¿sí? ¿Y por qué es? Este es un hongo. Y es un hongo que se utiliza mucho generalmente en la época navideña. En la época navideña generalmente se usa mucho para adornar los nacimientos. Vean ustedes qué hermosa construcción, miren, miren, nada más. Qué hermoso, miren. Desgraciadamente ahorita ya son las... ¿Qué hora es, Héctor? Las 3:05. Son las 3:05. Y bueno, la iluminación no es exactamente la que necesitamos. Pero yo les repito a ustedes, yo hago estas tomas cuando estoy libre, no cuando yo quiero, ¿sí? Entonces, bueno, pues ni modo. Y aquí tenemos al famoso Héctor. ¡Héctor Sosa! Muy bien, Héctor. A ver, vamos empieza a contarnos, ¿no? ¿Sí? Si gustan acompañarme. Vamos, vamos, vamos. Aquí tenemos una puerta con un tallado acerca también de un duende, ¿verdad? También está un tallado de un duende. Aquí está otro tallado de un duende. ¿Sí? Y acá hay os. Y todos con madera. Todos en madera, claro. Todos tallados en madera. Y acá dice, bienvenidos al Museo de los Duendes. ¡Chacachachán! Y allá arriba tenemos un pillo, allá viéndonos desde las alturas. Amiguito, ¿cómo estás? Bueno, creo que hoy es lunes, por ser lunes a lo mejor no quieren comunicarse. Muy bien, este es el Museo de los Duendes. Este es el Museo de los Duendes en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Ajá, ven ustedes, esta es la construcción. Sí, muy bien, este es todo el techo de madera. Ajá, muy bien, y acá al frente tenemos otros amiguitos que se encuentran aquí en estos huecos, ¿verdad? Para darnos también el recibimiento. Ah, este está encueradito. Sí. Está encueradito. Y aquí tenemos otro duende. Está con una amonita muscaria. Ese hongo así se llama, ¿verdad? Sí. Amonita muscaria. Y aquí tenemos, ¿quién es esta persona? Cuéntanos, Héctor. Es Cristina Cortés de Herwin, la fundadora de aquí del museo. Exactamente. Y aquí tenemos otro duende que está echándose un tabaco. Esperemos que sea de salva nada más, no de Adebis. Y aquí tenemos uno de los caballos de Doña... ¿Qué? Doña Cristina. De Doña Cristina. El caballo se llama Morgan. Y miren nada más aquí, qué interesante. Esto les va a interesar muchísimo, amigos. Miren, miren, miren su crin. Miren la crin. A ver, cuéntanos esto, ¿qué quiere decir, Héctor? Esa es una crin de Morgan. Ahí se puede ver claramente, tal cual, un nudo en forma de columpio. Exactamente, aquí está un nudo en forma de columpio. Cuéntanos, ¿qué quiere decir eso, Héctor? ¿Por qué columpio?
Ella notó en su investigación a un señor en la parte baja del Mestitlán, donde podía ver cómo ese niño podía tomar dos masitos de cerdas y empezar a darse de marometas de atrás hacia adelante. ¿Quién hacía eso? Para formar ese tipo de tenudos. ¿Quién hacía eso? Los pequeños duendecitos, dejando un espacio en la parte de medio donde pudieran columpiarse. ¿Sabes qué? Si no te acercas, Héctor, pudieran balancear. No, acércate, acércate, porque si no, no, me va a ocurrir lo mismo que la vez pasada, así es que háblame fuerte, por favor, para que pueda, a ver, ¿por qué está esto así? Bueno, este es un columpio, por este... Aquí está el famoso Héctor. Este es un trenzado en forma de columpio. Exactamente. Exactamente, tal cual. En su investigación, la fundadora, Cristina Cortés de Herwin, pudo notar, gracias a un parroquiano en la parte baja de Mestitlán, quien le decía que notaba a un pequeño ser tomar dos masitos de cerdas donde se empezaba a columpiar de atrás hacia adelante hasta formar ese tipo de nudos. Lo que el pequeño pretendía era dejar un espacio vacío en la parte del medio donde él pudiera columpiarse, donde él pudiera balancearse. Exactamente, estos son los famosos columpios, ¿verdad, Héctor? Exactamente, uno Muy de tantos bien. Nudos que ha encontrado en su investigación. Sí, y aquí podemos ver perfectamente en este caballo, que recuerdo que se llamaba Morgan, ¿no? Morgan el caballo. Miren, aquí está los justamente el columpio. Los mismos trenzados, lo que también nos ha hecho pensar, ¿verdad? Sí. Que no solamente, que también existe como una estirpe, como una especie de banda, ¿verdad? De una pandilla de duendes que son los que hacen ese tipo de trenzado porque se han encontrado unos muy iguales, muy sí, parecidos, ¿verdad? Exactamente, en todas partes. Acá también nos encontramos con lo que son las colas del caballo, encontrándonos nudos también muy similares en mayor mente en toda la cola. Nada más habla muy fuerte porque si no, otra vez me va todos a pasar lo que me voy a pasar. Encontrados en la cola de caballo siempre han sido de esta forma: largos, planos y anchos. Es completamente una maraña. No Así hay hueso, es. No hay nada. Curiosamente, como le reitero, siempre se han encontrado de esta forma. Quizá el duende, al verse espantar, como ven, los caballos espantan las mosquitas con la cola. Ajá. Dirían, ¿por qué no? Mejor hay que hacerle un matamoscas para que se los puedan matar más rápido. Claro. Podría ser, ¿verdad? Bien aguzados, canijos sí, duendes, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Aquí hay otro canijo narizón, ¿eh? Uh-huh. ¿Quién es este narizón? Ese es un elfo, es el de la felicidad. El elfo de la felicidad. Luego, hoy es lunes, nuevamente todos nos encontramos así como adormilados. Mira, aquí hay otro. Lunes. Aquí está. Ese es otro trenzado, también fue encontrado en Morgan. Más fuerte porque si no, no te escuchamos. Sí, ese trenzado también fue encontrado en Morgan. También en Morgan. Sí, de forma distinta, han sido muchos los trenzados. Esa fotografía se ve claramente tal cual como un columpio desde que inician hasta que terminan. A ver, enséñaselo, por favor. Uh-huh. Aquí es un trenzado que desde que inicia el acrín hasta que termina. Ampliando esa fotografía, nos encontramos con este tipo de imágenes, donde se alcanza a percibir claramente el rostro de un duende. Ahí está, clarísimo. Cual. Si lo alcanzan a ver, los ojos, la nariz. En la cola del caballo se ve claramente unos ojos hundidos, unas mejillas, inclusive como tal, hasta una barbilla, hasta también el famoso cono en la cabeza. Muy bien. Y esta fotografía fue tomada de un libro de caballos, es un libro argentino llamado Las yeguas de los criollos de los gauchos en Argentina. Acércate. En esta fotografía si no, no escuchamos, ¿eh? También nos encontramos con lo que son las presencias de orbs o orbes, que son burbujas o esferas de energía positiva que se encuentran en el ambiente. Exactamente. Son los orbs u orbits. ¿Sí? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte y ahorita seguimos en otro espacio.
puerta también, que es otra sala de explicación, ¿verdad? Aquí nos encontramos otras tallas con otros amiguitos, ¿verdad? Que nosotros le llamábamos gente menuda. Gente menuda. Gente menuda son los duendes, son las hadas también, porque las hadas también existen, ¿sí? Y en especial yo tengo una amiguita que se llama Salud. Estimado visitante, hablo de ella. En todo mundo hay registros, referencias, descripciones y relatos de seres misteriosos que la tradición popular a veces llama duendes. Palabra que viene de la expresión árabe duar de casa. Duar de casa, que significa el que ahí vive o habita. Por otra parte, todos hemos escuchado o leído historias, cuentos, leyendas o relatos acerca de estos mágicos seres que, aunque con diferentes nombres, formas, características y costumbres, siempre han estado cerca de los humanos. Les atribuimos bondad o maldad. Los suponemos de personalidad divertida, traviesos, juguetones, divertidos, trabajadores, poseedores de una gran sabiduría y de ciertos poderes. Sin embargo, su apariencia no importa, su mensaje sí, nos invitan a vivir en paz, en armonía y con pleno y completo respeto a nuestros seres queridos, a nuestros iguales, a todos los seres vivos y sobre todo a la Madre Tierra, lugar en el cual vivimos y de la cual obtenemos el sustento. En esta ocasión te invitamos a conocer una colección que ha sido desarrollada a lo largo de varios años. En ella encontrarás a los personajes más significativos del mundo mágico que no siempre desean mostrarse ante los ojos humanos, pero siempre están dispuestos a ayudarnos. En fin, no creas que estás aquí por casualidad. Tal vez te atrajo la idea de la fantasía o la imaginación. Quizás fue tu curiosidad por saber más de los duendes, descubrir su aspecto, su misión, o tal vez no. Y fue tu pasión por los cuentos, las leyendas y los relatos. En cualquier caso, ten la certeza de que en este momento estás en el sitio correcto. ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido! Muy bien. Ah, les dije, este día es lunes. Miren, nada más. Claro, es lunes. Es lunes y ellos lo saben. Lunes de flojera. Es lunes de flojera. Ay, es lunes de flojera. Miren, nada más. Están todos estos pillos aquí echándose una pestañita, una coyotita. ¡Ja, ja, ja! Miren nada más. Este todavía aquí, pero está esperando que le echen algo ahí. ¡Ja, ja! En su ollita. Y ahí hay otro pillo. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muy bien. Pero vamos a hacer otro pequeño corte. No es la mejor hora, ya son las 3:00 pero resulta las 3:30, pero resulta que, bueno, yo hago estas tomas en realidad entre trabajo y trabajo mío, y entonces ya que tengo la oportunidad, pues me escapo, ¿verdad? Y hago estas tomas, ¿sí? Y bueno, con la finalidad de poder compartir con ustedes una serie de experiencias de este mundo, que también es un mundo paranormal. Paranormal porque no se encuentra ni reconocido por la ciencia y gira alrededor de lo normal, ¿verdad? Y siendo no normal, es paranormal. Se encuentra alrededor de lo normal, ¿sí? Entonces nos encontramos aquí y bueno, a ver, Héctor, cuéntanos nuevamente. Pues vamos a ingresar. Vamos entrando aquí. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Qué a es una aquí? Nueva sala de exhibición. En esta sala podremos encontrarnos con algunos elfos. Como podrán observar, cada uno tiene a un lado una tablilla donde indica su información más básica. Vamos a ver también que en algunos tienen monedas, billetes, dulces, amuletos personales, cuarzos, inclusive hasta juguetes,
Estos se los han dejado propios nuestros visitantes con la única intención de que los ayuden a cumplir algún favor, algún deseo o en agradecimiento como tal sobre sus peticiones cumplidas en señal de ofrenda. Cigarrillos y bebidas, esto es con la única finalidad de que esas personas los ayuden a eliminar dichos vicios. Como podrán ver, cada uno tiene su nombre y su don para lo que trabaja. Ellos provienen de Irlanda. Aquí tenemos una hada. Las hadas o ninfas son consideradas duendinas en el mundo de los duendes. Ese es un troll, él proviene de Noruega. Así es, exactamente, de los mundos nórdicos, ¿verdad? De las tierras nórdicas. Ajá. Exactamente, así es. Sí, las hadas existen. La gente piensa que estas son leyendas, que son mitos, pero no es así. Los duendes, las hadas, los elfos, en México los aluches, los chaneques, y curiosamente los balames. ¿Sí sabes lo que son los balames? No. Ay, bueno, Balam tiene muchas, muchas acepciones, ¿eh? Ajá. Tiene muchas acepciones Balam, pero una de las acepciones en la mitología maya son unos duendes que les gusta fumar y cuando arrojan sus colillas se piensa y se cree los indígenas mayas que son las estrellas fugaces. Esa no te la sabías, Héctor. No. Pues ahora ya te la sabes, ¿eh? Muy bien, aquí tenemos más nenes, aquí hay más nenes. Aquí hay un cueradito también. Sí. Y aquí ya tenemos este amiguito en triciclo. Miren nada más en su triciclo. Muy bien, muy bien. Él es Midir. ¿Cómo se llama? Midir, fuerza y astucia para los juegos de azar. Midir, fuerza y astucia para los juegos de azar. Muy bien. Y aquí tenemos a... Kelpi, él es el protector de la naturaleza y de los animales. Ah, magnífico. Y así, este de los pelos parados, ¿quién es? Es Neud, que es el de felicidad, también refleja. ¿Y por eso tiene los pelos parados? Sí. Y el esfolet es el de la familia, de los más importantes. Protege mucho a la familia. Ah, qué bien. Qué bien. Sí, aquí acá, tenemos... entre otros tenemos a unos trolls. Ellos aquí hay demasiada luz, por eso. Sí, es son guardianes de... No, se va a alcanzar a ver. Bien. Guardianes del hogar. Hay mucha, mucha luz aquí. Sí. Muy bien. Oigan, pues no les podemos dar la descripción de todos. Porque no, de lo que se trata es de lo que se trata es de que ustedes vengan aquí a visitar. Esta en realidad es más que todo una invitación para que ustedes vengan. Ni piensen que les vamos a ir diciendo a cada uno, pues no, cuando terminamos, ¿verdad, Héctor? Sí, nos llevaríamos nos llevaríamos mucho, días. Mucho tiempo. ¿Sí? Cada uno tiene su historia. Claro. Sí. Mira, sí. A ver, aquí ¿qué tenemos, Héctor? Aquí nos encontramos con más trenzados que se encontró la señora Cristina en su investigación. Y también se muestra una fotografía de nuestros propios visitantes donde les han llegado a salir algunos destellos o luminiscencias dentro del museo. Nuevamente con trenzados en lo que es la crin de caballo. Y aquí también tenemos una exhibición grande de lo que es la crin con diferentes nudos y diferentes trenzados. Entre los más importantes, los columpios. ¿Qué? Te voy a contar una cosa. Fíjate que estaba yo trabajando en San Miguel Allende. Y al fondo de la casa, en donde era mi habitación, allí al fondo de la casa tenían caballos. Y entonces, obviamente, a mí me gustan mucho los caballos y me gusta montar. Y entonces me decía el dueño de unos caballos, decía, es que
Y yo no sé cómo se enredan estos caballos, las crines. La cosa está ahí que tengo que andarles deshaciendo estos nudos que se les hacen. Y yo nada más me reía porque, pues, obviamente que esos nudos no se les hacen solos. No. ¿Sí? Son estos pequeñitos traviesines los que les hacen esos trenzados para columpiarse ustedes. Miren, les voy a enseñar. Aquí es una forma fácil. Miren, ellos lo que hacen es este trenzado, ¿sí? Y aquí en esta parte ellos se sientan y se agarran de estas partes y aquí es donde se mecen y se columpian. ¿No es cierto, Héctor? Sí, exactamente. Claro, así es, miren. Fíjense, así es, miren, y por eso es que esas son crines de caballo. Sí, sobre ¿verdad? Toda la crin, esa es una crin completa encontrada en Zumpango. En Zumpango. Uh-huh. Ah, dale. Muy bien. Sí. Ajá. Ese es el esposo de la fundadora con los dos caballos que más trenzaban, los duendes. Ajá. Muy bien, fíjense qué interesante, qué interesante. Y aquí se encuentran diferentes representaciones de otros amiguitos, ¿verdad? Aquí sí. Se encuentran en pedazos de madera, ¿sí? Y están pintados, ¿sí? Recuerden una cosa muy importante, amigos que nos escuchan. Ellos pertenecen a otra dimensión. Esa es la razón por la cual no se les puede ver fácilmente. Las gentes inocentes, las gentes sanas, las gentes buenas son quienes generalmente tienen la posibilidad de verlos. Y la gente inocente, como por ejemplo los niños que todavía no han cumplido los 5 años. ¿Sí? Yo conozco mucho acerca de, porque prácticamente he convivido con duendes mucho tiempo de mi vida. ¿Sí? Y en un lugar en donde yo viví, que se llama Valle de Bravo, en el Estado de México, hay una cantidad enorme de duendes. Muchos, muchos, muchos. ¿Por qué? Pues porque es un lugar muy boscoso y ellos habitan generalmente en lugares boscosos. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, en donde les he dicho, oiga, usted tiene duendes en su casa, y me dice, ¿y qué hago? ¿Cómo los saco? ¿Cómo los corro? Le digo, no, la intrusa es usted, ese lugar realmente es el hábitat de ellos. Usted es la intrusa, usted lo que tiene que hacer es aprender a convivir con ellos. ¿Sí? Y les he enseñado cómo se le hace, ¿verdad? Para convivir con ellos, ¿sí? Porque no deben de expulsarlos, no deben de pretender expulsarlos de su lugar, porque ese es el lugar de ellos y ese es el lugar, ese es su territorio, ¿sí? No se puede pretender de ninguna manera expulsarlos o sacarlos de ese lugar. Las consecuencias pueden ser muy serias, ¿eh? Porque también ellos tienen su carácter. Y si se les hace enojar, pues obviamente que ellos van a responder a la agresión. Ajá. Miren nada más, qué bonito. Allá hay otro chiquitín. ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tienes los duendes, los ojos peloncitos? Muy bien. ¿Y él es quién es? ¿Quién es? Él es Dagda de Abundancia. ¿Cómo se llama? Riqueza. A ver, acércate. Dagda. Ajá, de abundancia y de riqueza. Por eso también tiene mucha plata. Órale, mira nada más. Muy bien, vamos a hacer un corte y en un momento regresamos con ustedes. No sin antes que quiero que vean ustedes la construcción. Miren nada más qué hermosa. Miren nada más, todo en madera y muchos de las partes tienen todavía su cáscara original. Lo que en los pueblos se le llama la tecata. ¿Así es, Héctor? Sí, correcto. Muy bien. Qué bien, miren nada más, este es el pilar central que sostiene esta construcción. Ajá, muy bien, y aquí tenemos una duenda, una hadita, bellísima ella. Y aquí otros pequeñitos, por donde quiera hay, pero no les puedo describir todo, es imposible, entonces... Los invito a que vengan aquí al Museo
de los duendes en Huasca, Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Muy bien, ahora sí, vamos a cortar un poquito esta, de este espacio y acabamos de entrar en otro más. La verdad, es imposible hacerles la descripción de todos los duendes que existen aquí, porque es enorme, es muy grande, el número es muy, muy, muy grande de estos pequeñitos, y la verdad no tendríamos la posibilidad de alargar tanto la comunicación con ustedes. En esta área nos encontramos más hadas, ¿verdad, Héctor? Sí, son las hadas o ninfas, que son consideradas duendinas en el mundo de los duendes. Así es, mira, nada más. Vamos a sacar nada más unas pocas, porque la verdad es que son tantas, es tan abundante la cantidad de pequeñitos en este lugar que no podríamos terminar, ¿sí? Pero bueno, este es un resumen rápidamente. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de que ustedes vengan. Y no solamente eso, sino cuando ustedes vengan aquí, tengan también la posibilidad de ir a los prismas basálticos que se encuentran aquí muy cerca, ¿verdad, Héctor? Sí, aproximadamente a 15 minutos. 15 minutos. Bueno, vámonos a otro lado. Vámonos a otro lado porque ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Sí. Quisiéramos estar mucho, pero miren, ya estamos en otro espacio más. Y aquí tenemos más pequeñitos, más, muchos y muy abundantes, de todos tipos, de toda naturaleza, de todas las formas. Tenemos hadas, tenemos gnomos, tenemos elfos, tenemos, aquí hay trolls, que estos son escandinavos, ¿no es así, Héctor? Sí, correcto. Exactamente, claro. Yo después les contaré más historias, porque tengo muchas historias de duendes, muchas historias de duendes que contarles a ustedes, ¿eh? Muy bien. Ahí estoy viendo como una falla pequeña En la cámara. Es que algunos no se dejan grabar. Sí, también eso es, porque algunos de ellos quizá estén interfiriendo para que la imagen llegue nítida a ustedes, ya que a ellos no les gusta que los observen, ¿verdad? No les gusta que sean ser objetos de curiosidad del ser humano, que ha destruido generalmente sus espacios. Entonces, esto también puede ser una interferencia que está ocurriendo para que el video no tenga la claridad suficiente. Esperemos que ustedes así lo entiendan, ¿verdad? Y bueno, muy bien. Aquí es como si fuera una parcela de ellos. ¿Qué es, Héctor? Ese es un trabajo que se encontró a orillas de aquí de Huasca en un rancho. La fundadora lo bautizó como la portería. Si logran alcanzar a ver, se ve claramente como cada palito está cortado del mismo tamaño. Adentro se encontraron 5 semillas de pino. Se cree que ellos lo construyeron y jugaban dentro de él. ¡Órale! Aquí este lo tienen encerrado. ¿Por qué? ¿Se portó malo? ¿Por qué? Sí, es que es muy travieso. Fue una donación. Nos dijeron los que lo donaron que hacía muchas travesuras en su casa, y en forma para que dejara de ser tan travieso, lo encerraron en el vitrolero. ¡Órale! Fíjense ustedes, amigos, la verdad es que los duendes no hacen travesuras feas. Ellos les gustan mucho los objetos brillantes. Por eso sí es muy frecuente que donde hay duendes, en las casas donde hay duendes, desaparezcan aretes, collares, anillos, ¿verdad? Los objetos que tintinean. O los objetos que tintinean, o sea que hacen un ruidito. Y otra cosa que les debo decir, amigos nuestros, es que les encantan las lunetas. Es lo que yo les compro. Les compro lunetas y les pongo lunetas en recipientes en el lugar en donde yo habito. Les pongo
lunetas y les encantan las lunetas. Y les voy a contar algo bien, bien interesante, ¿sí? Lo que les voy a contar es lo siguiente. Pero miren, a ver, acércate, Héctor, por favor, y dinos, ¿qué es esto? Esta es la caminata nocturna que realizan al Árbol de los Deseos todos los sábados a partir de las 7 de la noche, por si gustan acompañarnos, internados dentro del bosque de heno, el bosque de los duendes, con antorcha encendida, perros guías y demás. Se les invita, la pasarán muy genial. Muy bien. Pues amigos, estamos teniendo algún problema técnico con la cámara, ¿sí? Les digo, a ellos no les gusta que los graben. Y bueno, en esta ocasión creo que, pues a lo mejor, por lo mismo está fallando la cámara. ¿Sí? Pero bueno, nosotros tenemos el mejor deseo de agradarlos, el mejor deseo de darles a conocer. Y amigos, Pues el día de hoy estuvimos aquí en el Museo de los Duendes en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, ¿sí? Este es el Museo de los Duendes y nuevamente los invito a conocerlo, es muy bello, van a aprender ustedes cosas muy interesantes, ¿sí? Y aquí hay quien los va a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Y aquí tenemos muchachitas y tenemos muchachitos que tienen toda la mejor disposición de enseñarnos todas las cosas que ellos han aprendido también de estos pequeñitos. Entonces, amigos nuestros, por favor, vamos a darle las gracias a estas personitas que nos han acompañado en este momento, ¿verdad? ¡Vete! ¡Vete! ¡No te chives, hombre! Bueno, aquí tenemos a al famoso Héctor Sosa. Sí. Espérame tantito que te vean la face. Sí, eso. ¡Vente, niña! ¡Vete! ¡No seas charra! ¡Vete, ándale! ¡Ándale! Ya sé que Pachuca es la cuna de la charrería, que es el deporte nacional, pero hombre, ¿cómo te llamas? Esmeralda González. Esmeralda González y Héctor Sosa. Pues agradeciéndoles la atención que tuvieron para con nosotros y la información que tanto nos dieron ustedes, ¿verdad? Sí, cuando gusto. Espero que hayas aprendido algo también, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, pues bien, amigos nuestros, esperamos que por allá ustedes se encuentren muy felices en donde están, ¿sí? Voy a dividir esta información en dos o tres partes porque es larga y entonces, pues ya poco a poco le irán ustedes viendo, ¿sí? Recuerden, yo soy Balam, ¿sí? Yo soy Balam, su amigo Balam, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.